vamos a dar un paseo, que tengo algo que contarte. Un viaje por el tiempo que explica a la humanidad. Y nace una pregunta que retumba en mi cabeza rebotando. ¿Cómo se organizaron los primeros que pudieron pensar? Viajamos lejos y vimos a dos seres mirando fijo un palo. Hasta que uno de los dos lo agarró y le rompió la mano. Nos escondimos bosque adentro y observamos todos sus movimientos. El ser caído sin la mano y el otro buscando más palos. Volvimos años adelante, civilizaciones más punzantes. Ya corrían con su motor y la basura estaba incesante. Había tiempo y dirección, todos corriendo a apagar la mecha. Pero obvio ya era tarde, siempre el reloj gira, gira. Hacia la derecha, los dueños de los palos se juntaban a disfrutar sus cenas. Se ponían de acuerdo para recitar sus poemas. Todo lo que saben es mentir acerca de lo que ignora la gente. Solo les basta con decir algo que no suene tan diferente. El que la tiene más la quiere y el que no la tiene no la vio. Y el que no tiene lo entretiene, el que tiene porque lo vio. El que la tiene más la quiere y el que no la tiene no la vio. Y el que no tiene lo entretiene, el que tiene porque lo vio.